Estoy junto a la doctora Ada Ramírez, odontóloga, que nos acompaña hoy día en el programa para hablar de la dentición de las guaguitas, de estas pequeñas criaturas chiquititas de menos de un año, donde muchos papás se angustian, Ada, por el tema de los dolores, ¿no? De la erupción de, de los primeros dientecitos. Me gustaría revisar contigo, ¿te parece el proceso normal y fisiológico de desarrollo de la dentadura en el primer año y después entrar en el tema de la erupción y el dolor? ¿Te parece? Sí, claro. Mira, bueno, a los 6 meses que erupcionan los primeros dientecitos, los incisivos inferiores, esa es la etapa alrededor de que el papá se tiene que preocupar de, obviamente, que van a empezar estos cambios, a lo mejor cambios conductuales, cambios que a lo mejor es el papá, si no sabe o no está orientado, le puede parecer extraño, el niño tiene mañas, porque obviamente empiezan con molestia. Claro. Porque la erupción dentaria implica un proceso de rompimiento de tejido, ya que a lo mejor en un principio no se observa a primera vista, porque esto viene desde adentro. El dentecito viene empujando, viene abriéndose camino, entonces obviamente produce molestia. Ya, el papá va a ver a lo mejor unos solevantamientos, unos gorditos en la zona de la encía y a lo mejor un poco enrojecido. Correcto. Entonces ahí se relaciona con que estás molestia o está incomodidad al niño, que se mete más la manito en la boca, empieza a salivar más. Es en relación a este proceso fisiológico normal que es la erupción de los dientecitos. Correcto. De leche. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar, antes de ir a cómo la mamá, el papá puede manejar esta situación que también produce mucha angustia, pero cómo podemos diferenciarlo de otros problemas que se pueden producir, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, de repente erupciones herpéticas o estos aftas que pueden ir saliendo, que también pueden evolucionar en los primeros momentos con dolor. Exactamente. ¿Verdad? Con llanto. Claro. Claro, o sea, primero, obviamente, como están los controles pediátricos, tiene que ir como un asesoramiento del pediatra. Uh-huh. Ya tiene que haber su análisis intrabucal y le tiene que ir diciendo, mira, estamos, como te decía, más o menos en la etapa de los 6 meses, es normal que empiece con estos problemas. Y en la zona, como le dije, que empezaban estos abultamientos, enrojecimientos, donde iban a empezar a salir los dientecitos. Pero si ya esta incomodidad es mucho mayor, el llanto es mucho más constante y a veces se puede asociar con fiebre o deja de comer, claro. Ya va muy, muy, muy exagerado la mamá, ya tiene que pensar y también la mamá revisarle la boca. Si ve la mucosa demasiado enrojecida en forma generalizada o ve algunas plaquitas a lo mejor blanquecinas o algo extraño, obviamente tiene que acudir inmediatamente a especialista porque puede ser otra enfermedad, candidiasis o estomatitis herpética generalizada, que son como bien dramáticas en los niñitos, como correcto. Son como muy, muy feas, les producen muchas, muchas molestias. Es decir, el proceso, esta evolución dentro de rangos normales, ¿no es cierto?, de esta erupción dental, debiese producir molestia, dolor, ¿no es cierto? ¿Podría el niño, qué otras cosas tener aparte del dolor? Por ejemplo, estoy hablando de inapetencia, problemas para dormir, ¿qué otras cosas estarían dentro de un ámbito que digamos, si esto es normal, esto es parte del proceso? Generalmente, es como la intensidad. Ya. Como todo, no tan intenso. Uh-huh. Y en periodos cortos a lo mejor del día. Ya. Ya, y que se quite, claro. Tal vez pasándole algo. ¿Cómo se puede aminorar? Claro, generalmente estimulando también al chupar algo, al morder algo, una fruta, o no sé, cuando chica me dan cochayuyo. ¿Cochayuyo te dan? Cochayuyo para acá. No había nada más. En esa época, no, lo siento. Era el cochayuyo. Y de ahí que no como más cochayuyo, no. Como más cochayuyo. Entonces lo intentemos con el cochayuyo. Pero me hizo súper bien. Te hizo súper bien. Sí. Muy bien. Porque me estimulaba la encía. Claro. Entonces, este estímulo mecánico estimulaba al germen para que saliera. Correcto. ¿Ah? Más rápido. Uh-huh. Y me tranquilizaba. Claro. Pero, o sea, ahora obviamente juguetitos plásticos, otras cositas. Claro. Que cumple la misma función, correcto. Estimular mecánicamente la encía para acelerar el proceso de erupción del diente. Uh-huh. Pero si con esto no se calma el bebé,
Y hay, bueno, hay anestésicos tópicos también. Hay marcas muy, muy famosas. Hay productos que uno puede aplicar. Que puedes aplicar, que son muy suavecitos, son obviamente especiales, diseñados para el bebé. Ah, qué bueno. Se pone, pero si ya, como digo, esto no pasa con todas estas acciones como preventivas o paliativas, ya hay que poner ojo y ver si es que se trata de otra cosa que puede existir. Si le ves, por ejemplo, alguna herida, algo más, o llora demasiado, con mucha pena, y también relacionado, como decía, a fiebre o a la inapetencia ya, pero que la mamá se puede molestar, si, uy, ¿qué le pasa a este niño? O afligir mucho, porque no sabe lo que tiene. Exacto. Dejó de comer, solamente a lo mejor ella observa que el bebé dejó de comer. Exacto. Y se desespera. Claro. Y eso puede ser, mírele la boquita, porque eso puede ser que tiene unas heridas muy feas adentro de su boca, y por eso el bebé no quiere comer. Entonces todo está en que nosotros entendamos que tú tienes una evolución, ¿no es cierto?, que puede ser normal, y frente a cualquier señal de fiebre, inapetencia, dolor que persiste, ¿no es cierto?, dentro de estas señales, tenemos entonces que consultar al pediatra directamente, porque esto ya no está dentro del concepto de una erupción dental. Muchísimas gracias, Ada, por estar hoy día con nosotros. Agradecimiento a usted, por supuesto, a Dental y Facial, donde la doctora está disponible también para atender todas sus consultas y sus necesidades odontológicas. Mira, ahí apareció parte del doctor en la foto. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Ada, en el programa. Nosotros seguimos avanzando. Por supuesto que hay más información en Doctor en Casa. No se separe de nuestra sintonía.